Tarde de sol, con la pelota, estadio lleno, muchas veces con felicidad, otras veces con la derrota. Así es la vida del futbolista, así es la vida del jugador. Aquellos que se pusieron la camiseta de Selección Colombia o de selecciones de otros países. La gente conoce normalmente esos instantes de felicidad cuando se levanta el trofeo, pero no saben que detrás hay una historia y que en esa historia normalmente todos estamos al mismo nivel. Uno de ellos le hizo gol a Argentina la última vez que Colombia le ganó al cuadro gaucho campeón del mundo, pero también perdió a su mamá muy temprano y superó todas esas etapas para lograr ser uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano. El invitado es Rubén Bustos, que también está al mismo nivel. Y el invitado y que está al mismo nivel es Rubén Darío Bustos. Papá, qué placer tenerte aquí en el programa, en el show. Gracias, Gato. Qué grato volverte a ver y qué alegría estar en tu programa. ¿Qué haces por acá, por los Estados Unidos, hombre? Bueno, la verdad, yo llegué hace ya 3 años, más o menos. Y fue una decisión que se tomó en familia, porque la familia de mi esposa vive aquí. Y estoy con el tema de fútbol. No me he alejado del fútbol. De pronto estoy en el anonimato, ¿no? Pero estoy feliz porque estoy en algo que me gusta y con personas que creen en lo que yo, en mi trayecto, en mi carrera. Entonces trabajo para un club que se llama Impacto City y soy coach de personal para niños que quieran potenciar, que quieran mejorar sus habilidades. ¿A qué edad te picó el bicho del fútbol? ¿En qué momento dijiste, no, yo quiero ser futbolista? No me quiero dedicar a nada más sino a la pelotica. Gato, mire, yo, a mí me toca la época de los 80, ¿no? La época de los 80, donde América comienza a arrasar. Sí. Entonces, yo tenía 4 o 5 años y me empiezan a vestir de rojo. Siendo yo cucuteño, porque pues, también quiero decirle a la gente, yo soy cucuteño, soy rosariense, soy prácticamente ahí de la frontera. Y, o sea, que usted puede haber sido venezolano y no colombiano y ha jugado total, la selección venezolana. Total, Gato. Ah. Mire, yo, nací en Villa del Rosario, pero soy de un corregimiento que se llama La Parada. Ya. Entonces, es pasar el puente nomás y estoy en Venezuela. Comienzo a jugar fútbol y después que mi mamá fallece, con 10, 11 años, uy, muy ella temprano, tomó conciencia. Sí. Porque mi mamá era el motor de nosotros, ¿no? Ya. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Mamá no está, está mi papá, el hombre trabaja, mis hermanos, el mayor tenía 16 años, 17. Entonces dije, no, voy a apostarle al fútbol y empecé a trabajar fuerte. Y ahí, gracias a los preliminares de fútbol que anteriormente existían, en un preliminar de América Cúcuta, en Cúcuta, me alcanzó a ver gente de América. Me alcanzó a ver el señor Álvaro Guerrero Yancy. Álvaro Guerrero Yancy, Alvarito. Entonces, por ahí empezaron como los manejos y llegó al año siguiente, en el año 97-98, después del título del Chiqui, llegó a América, a Sub-20 con el profe Jaime de la Pau. ¿Cómo hace una familia que pierde tempraneramente a la mamá y que tiene como ese eje al papá? ¿Cómo un niño logra entender eso? Gato, mire, yo hoy tengo 42 años, ha sido muy difícil. Ok. ¿Sí? La mamá es mamá y la verdad siempre, la ausencia siempre va a estar. El dolor siempre va a ser el mismo, uno prácticamente siempre uno quiere sanar esa herida, pero esa es una ausencia porque es algo muy prematuro, muy niño, 11 años, ¿no entender? Y mi hermano, Alberto Pipe, que jugó en Tolima, tenía 6 años. Entonces nos quedamos los dos, mis hermanos comienzan a tomar ese rol de papás, mi hermano mayor y mi hermana, con 15 y 17, y ahí comienza ese trajín de la ausencia y muchas cosas, querer usted de niño conquistarlas y llevárselas a su mamá, entonces es algo muy duro, ¿no? Sí. Los sueños que usted conquista y no tener esa persona que usted siempre quiere llevarle esos títulos, es algo que,
que ya después usted como que termina como que, bueno, envidiando a aquellos que sí ya la tienen, ¿no? Eso ha pasado más que todo. Y toca en el corazón, me imagino, el Día de la Madre, en esa época de niño. Sí, sí, y va claro. pasando ese tiempo y uno sigue siendo... Es que, como dijiste ahora, mamá es una. Sí, mamá es una. Y esos momentos, sí, claro, el Día de la Madre y uno ver... Pero mire, gato, mire, yo creo que después de la muerte de mi mamá, antes estuvo mi madrina por parte de bautizo, ¿sí? Mi madrina Olga. Yo tengo destellos porque yo viví con ellos a los 6 años. Me llevaron a vivir a Bogotá. Y yo de 6 años vivir con ellos, mi mamá me llamaba, tal, porque nosotros económicamente éramos muy pobres. Entonces me mandaron a vivir con mi madrina a los 6 años. Y me gustó vivir con mi madrina y alcancé a vivir casi 2-3 años con ellos. Muere mi mamá y me recoge una familia, que es la familia de la señora Mercedes Duarte, y me lleva a su casa a vivir. Tenía 2 hijos, Freddy y Julie. Comienzo a vivir con ellos, me dan las mismas oportunidades que tienen sus hijos, de un buen colegio, de todo a la altura. Entonces, ahí también comienza como a llenar ese espacio. Entonces, por falta de una, tuve 4 mamás, que después viene Sol en la Casa Hogar de la América. Otra mamá. Otra mamá más, porque yo llego casi a los 16, 17 años a América. Sí. Nunca se me olvida que yo me voy un 20 de diciembre, gracias a Elkin Uribe, de Quinta Oriental Cúcuta, pero también con alguien que lo aprecio muchísimo, que es el señor Gustavo Moreno Arango, que es el dueño ahorita de Atlético. De Atlético. Él es el que me lleva directamente a América y me pone en Casa Hogar. 20 de enero de 1998 salí de mi casa diciéndole a mi familia, me voy para Cali. No creían, y me acuerdo que mi bolsa era más grande de la ropa que llevaba. Llevaba sino 2 pantalonetas, ahí los gillos, una camisa y no llevaba guayos. Llegué a América, me prestaron unos guayos y el técnico era de la Pava. Jaime. En la primera C. Sí. Me fui el 20 de enero, volví el 20 de diciembre. Duré 11 meses y estuve casi 8 meses, 6 meses a prueba en América. Vení. Pero entonces tu niñez fue marcada por una serie de cambios. Sí. Fueron muchos cambios. En donde por momentos hubo hasta fortuna dentro de la desgracia. Claro, fueron muchos cambios. Pierdo a mi mamá y prácticamente ahí es donde entiendo muchas cosas también en la parte espiritual, donde Dios me agarra y, venga, mire, perdiste a tu mamá, pero tienes a ella. Y iba de mano en mano, ¿sí? Sí. Iba de mano en mano, me colocaba una persona, un hombre, y sí, pero siempre llegaba a las manos de una mujer. Entonces ahí llego a la Casa Hogar y ahí comienzan cosas, gato, que es increíble. Llego en el 98, estoy a prueba y me dice de la Pava, no te puedo tener más. ¿Cómo así? Y yo le digo, no, porque yo era delantero. Sí. Vos no llegabas de lateral. Yo era delantero. Entonces me dice, bueno, listo, no tengo espacio. Acuérdate que estaba el cabezón Enciso. Estaba Enciso. Estaba Oscar Eduardo Villarreal, estaba Héctor Fabio Luna, y ellos eran mayores que yo, pero América en aquel tiempo para llegar a profesional como delantero, no, o sea, perdido. Era un equipazo. Todavía era un equipazo. Estaba el Tigre recién desempacado, se había ido el tren hace unos meses antes, no, o sea, delanteros, Ferry y bueno. Entonces me dice el profe de la Pava, se lesiona Pipico Bonilla. Entonces, querido, clásico, ya no está con nosotros. Pipico ya murió. Y dice, clásico domingo preliminar Cali Nacional. Jugamos de visitante, no tenemos lateral. Me dice el lunes, pero hay un espacio. Si te da para jugar de lateral. Pero fue porque no había más. No había más. No porque él dijera, oye, vos me servías a mí de lateral. No había más. No había más. Y me acuerdo tanto que miércoles hay un partido con la selección Valle, sus 17. Y me dice el profe Fernando Velasco. Y me dice, era para Fernando Velasco, que lo quiero mucho. Me decía el Muelas León. Por el Muelas León. Sí. Me decía, Muelas, tienes que hacerle marica. No puedes hacerle marica. No hay nada más que hacer. Si no, te tenés que volver para Cúcuta. Yo no me quiero volver y no me voy a devolver. Poneme en el puesto que quieras. No sé, pero poneme. Me pone de lateral.
me va súper bien en la práctica del miércoles, porque se acuerda que anteriormente era el miércoles daban los que eran las del 11 del... No, es que no se ponían a voltear ni nada. La nómina es esta. Ya, esa es la que va a jugar. No, gato, es que anteriormente, aquí me salgo un poquito, era el profe tiene en la mente un equipo para el domingo. Pongo mis 11 y aquí están los suplentes. Batalla campal, tira la pelota a la mitad, partido, y ahí más de uno se bajaba de la titular, otros se subían y el domingo salía el equipo ya. Sí. ¿Sí? Entonces, el miércoles contra la Lesión Valle, me dicen, te toco jugar de lateral. Y ese día cogí esa banda, pim, pam, pam, centro, tango. Ah, porque tenía buen centro. Claro, centro, todo. Remate. Y me dice Velasco, bueno, ¿usted por qué no dijo que era lateral? No, yo era delantero. Jugué el domingo. Sí. Me fue súper bien en el clásico. Sí. Le ganamos a Cali en aquel tiempo que la primera C eran partidos profesionales. Era la reserva, semiprofesional. Sí. Y le ganamos al Cali. Me fue súper bien. Entonces ahí me dice Jaime, me dice, quédate lateral. Bueno, me quedo de lateral y comienzo a jugar de lateral y termino siendo campeón de primera C, jugando muy bien, pero terminé jugando de lateral, pero por izquierda. Porque vuelve Pipico. Y ya ahí pasa una indisciplina en Villavicencio y terminé jugando de lateral izquierdo. Sacaron lateral izquierdo y me ponen a mí lateral izquierdo y terminé jugando. O sea, uno manejó a rumbear y usted lo volteó. Unos manos llegaron a rumbear en Villavicencio y yo me quedé lateral izquierdo y terminé jugando la final en Barranquilla, siendo campeón de primera C. Y ahí automáticamente me dan el aval para empezar a entrenar con la profesional. Circunstancias complejas que te llevan a lograr éxito después. Sí, no. Pero no me has dicho quién te regaló el primer par de guayos. El primer Porque par de guayos. A Cali. El primer par de guayos me lo regaló mi pana, Gerson. Gerson Amur me regaló el primer guayo. Me acuerdo que eran unos Hatsis. ¿Lo que te dijo? Pelado, güey. Barranquilla. Porque todo el mundo me comparaba mucho con Gerson, ¿te acuerdas? Sí, claro. Todo el mundo decía, que Gerson. Y Gerson, de verdad, que siempre fue como esa persona que estuvo ahí, siempre estuvo pendiente. Ve, mira, te hacen falta guayos. Me decís, coge. Mira. Y en aquel tiempo, yo siempre he dicho que eso tienen que volver otra vez los jugadores profesionales, ¿no? Volver a coger a los pelados. Sí, están tienen muy alejados. Están muy alejados. Entonces, en aquel tiempo, Tigre tenía su jugador, el otro tenía su jugador. Cada uno tenía un patrocinador. Entonces Oviedo por ahí cogía a Chata. Al único que no cogían a Romerito, porque Romerito, ¿sabes qué? Era de plata, no le regalaban guayos. Romerito tenía varios patrocinadores. Romerito regalaba guayos. Sí. Entonces ellos, hey, mira, tenés estos guayos. Y uno veía que todos los profesionales regalaban guayos a los pelados. Eso te motiva, gato. Claro, te motiva, sí, porque claro, sí. Inspiras al jugador que viene de abajo. Entonces Gerson me da guayos, viene el año 99 y ahí me detectan un soplo. Me acuerdo del soplo. Que te iba a sacar del fútbol el soplo. Y me iba a sacar del fútbol y para colmo de males, un día para un entreno con el profe Danielito Silguero, que ya no está con nosotros, murió solo el viejo, y Daniel llega y me dice, ve, te necesito. Y yo, bueno, profe, tranquilo, hágale, yo voy y juego. Acuérdate que eso, pues, para el jugador profesional era una ofensa que estar en la profesional y bajar a jugar con la C. Yo igual iba y jugaba, no me importaba. No estoy siendo utilizado allá, yo vengo y juego con mis compañeros. Iba y jugaba y ese día una lluvia tremenda, me da una gripe, voy el lunes y ahí donde detectan el soplo y comienza a padecer todo, comienza la salud a decaer, que estuve un mes solo en la clínica San Fernando, porque mi familia en Cúcuta, solo en la clínica San Fernando. Sin mamá. Con tres mamás que de vez en cuando podían. Y el papá por allá embolatado. Claro, y Sol, que era la mamá de nosotros ahí en la casa. Tenía que atender a los demás. Claro, tenía que atender a los demás. Y me visitaba los muchachos después del entreno, por ahí uno que otro pasaba. Y yo solo duré un mes enfermo en la clínica de San Fernando, en la quinta. ¿Qué se te pasaba por la cabeza? No, o sea, ahí se me pasaban muchas cosas, el no volver a jugar fútbol. Era tu gran oportunidad. Mi gran oportunidad. Entonces, el médico, claro, también otro gran personaje que lo quiero mucho, el médico Niño,
Sí. Y Héctor Fabio estuvieron muy al tanto. Entonces, antibiótico, antibiótico viene. Me hicieron medicina nuclear, creo que se llama así, algo así. Una reacción que me colocaron para ver si era apto o no apto. Pasa ese tiempo, me dice el médico Cruz, Rubencito, las cosas son así. Prueba de esfuerzo, miramos cómo está el corazón, si no te da, no te da. Uf, y se acaban los sueños. Y ahí se acaba todo, ¿no? Sí. Entonces yo llego, bueno, listo, médico, haga todo bien, yo positivo, fe, todo. Me monto en la máquina y dice, tiene que pasar 10 escalones. Y ya en el 5 iba durísimo. ¿Sí? Sí, ya en el 5 iba durísimo. 6, 7, 8, 9, 10. Y yo no le voy a darle al 10, le voy a meter al 12. Así se, si se explota, se explota. Sí. Tan 10, 11 y llegué al 12 y me dice, no, está más que alto y todo. Está súper bien. Venga, hermano, y con todo lo que le había pasado hasta ese momento, ¿usted había tenido tiempo de meterse una chillada o usted era tan fuerte que ni había chico para eso, como decimos en el Valle? Gato, la verdad que yo soy fuerte. Sí. Y de hombre uno llora solo, y sí. Pero era más que todo tristeza, ¿no? Porque tantas cosas que he pasado en el camino para dejarlas así por algo. Entonces, también fue una lección de vida. Y para muchos, creo que siempre un momento difícil, siempre viene un momento de alegría. Siempre viene. Siempre va a llegar. Y esa es una prueba muy dura. Nada bueno va a llegar si no se tiene que ir algo. Sí. O que te suceda algo. Que te suceda algo. Entonces, en ese momento, ya me dan el visto y llega todos los muchachos, el primer día de entreno y todo. Voy al entreno y vuelvo a recaer en la misma situación. Entonces yo empecé a manejar esa parte. Pero ya era mental. Ya era como algo mental. Okay. Ya era como algo mental. Y nada, no voy a decir nada. Bueno, se fue. Quedé súper bien. Me volvieron a hacer el chequeo súper bien. Me dice Daniel, mira que te voy a colocar de volante. Dale. Voy de volante. Delantero, lateral, volante. Volante. Y estaba preocupado en esa época, me imagino, el arquero también, porque de pronto iba de arquero, ¿ah? Claro, y me dice, no, tenés que jugar de 10. Sí. Y yo, bueno, profe, hágale. Porque yo llego a la América como polifuncional, pero conozco todas las posiciones, pero en realidad mi fuerte era ser delantero. Llego, juego, y hago gol de preliminar en un partido de América, Emelec, en aquel tiempo era Copa Conmebol. Copa Conmebol. Y está la gente, están los directivos de América, estaba allá W, está toda su gente allá. Y cuando le dicen a Héctor Fabio, tenés que subirlo, que este domingo juega. Ah, fue orden de arriba. Orden de arriba, porque fue un partidazo el que me jugué. Sí. Hice gol de tiro libre. ¿Que era tu fuerte? Que era mi fuerte, en el Pascual Viejo. Sí. Entonces hago gol. Y termina la práctica, llego a Remanso, me dice, no, que te vuelves para Cascajal, que andas de para allá. ¿Cómo así? No, sí, que te vuelves para allá. Llego allá, todos los muchachos hablaban, miraban, y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, recuperada, una vuelta, me dice, ya estaba de la pava. Me dice, anda para allá y recupérate y tal. Pero Jaime no me decía nada. Anda para la oficina y hacer los trámites, tal, cuando bueno. Bueno, igual Sabio. Bueno, Sabio, ¿qué pasa? Sí. Me dice, bueno, te voy a decir la verdad. Los directivos vieron el partido, ¿qué partido te jugaste? Ahí donde sale Soplo. Sí. ¿Qué partido te jugaste, Soplo? Vas de suplente. Yo, uy, bueno, voy de suplente, pero... Sí, este domingo contra Envigado vas de suplente. Bueno, voy a entrenar, entreno con los muchachos el sábado, Jaime no concentra, nos vemos aquí en el estadio. Llego al estadio y tal, Jaime me dice, bueno, vas hoy, te toca. ¿Cómo? Sí, te toca. Vas de titular. ¿De titular? De titular contra Envigado. Y ahí comienza a sonar esa canción. Y pronto ya llegará. Claro. Y el día de la suerte. La esperanza. Claro. Es que... Y opa. Sí, gracias a Dios, ese fue, bueno, quedé, acuérdate que anteriormente había estadística del mejor debutante del año, sí. Quedé como mejor debutante ese año, porque ganamos 2-1 con gol de Matador, de Telles y del Flaco. A Gerson lo ponen a jugar de ahí de volante. Ese fue el año que perdemos el título con Nacional.
Ese fue en el 99, porque después ustedes comienzan a ganar. Claro, ese fue en el 99, bueno, que perdemos sí. el título, que perdemos a Montoya. A Montoya. Sí, y que yo decía, bueno, yo esa historia le digo a muchos, hombre, tiene que batallar, porque yo era el quinto lateral. Y con gente muy importante. O sea, estaba Wilson Pérez. Wilson Pérez. Estaba Gerson. Mundialista, estaba Selección Colombia, otro... Guama Cardona, finalista de Copa Libertadores. Y Pipico. Y Pipico que jugaba mucho. Entonces yo era el quinto. Sí. 8 días atrás jugaron en Tuluá y jugó Guama y Wilson Pérez. ¿Y qué pasó? Que ese día expulsaron a Wilson Pérez, Guama se lesionó, Pipico se lesionó cuando entró. Y ahí estaba servido el banquete. Yo estoy en Acaso Hogar y Sol me dice... ¿Estás escuchando? Y yo le digo, no, Sol, no sé. Me dice, América. Yo le decía, sí, América, creo que empatamos. Que fue el día que se perdieron las camisetas, sí. que llegaron las camisetas, que sí. se le olvidó las camisetas a los muchachos. Camiseta chiviada. Camiseta chiviada. Para jugar. Para jugar. Y me dice, te lo estoy diciendo, me dice Sol, te lo estoy diciendo. Trabaja duro porque te toca, te va a tocar. Póngase pilas. Llegó Sol, tu momento. O sea, Sol, qué importante es tener una madre en una casa hogar de América, en una casa hogar. Sí. ¿Sí? Pero aparte de ser madre, que esté en el ambiente de fútbol. Que entienda al muchacho. Que entienda el momento de todos los muchachos. Ey, tranquilo, te abrazaba y tenía el tacto para más de uno, ¿no? Entonces vení, te abrazaba y decía, vení, yo sé que tu mamá está, tu familia está por allá, porque Sol manejaba... 34 jugadores. Y conocía la historia de cada uno. Conocía la historia de cada uno. Y muchos de los que vivíamos ahí éramos de otras tierras. Entonces, la cultura, el gusto de este, el gusto de aquel, cocinarle a todos lo mismo y que todos lo coman. Entonces, era fuerte la cosa, ¿no? Y ahí yo entendí de que siempre, de todos los momentos más difíciles, siempre la mano de Dios me ha rescatado. Y siempre ha venido algo muy positivo. Lindísimo, lindísimo. Estamos desde los estudios del Hotel Smart Bricol. Un hotel supremamente espectacular. En uno de los lugares más hermosos que tiene Miami. El Hotel Smart Bricol. Sencillamente fantástico. Una atención maravillosa. Se viene... automáticamente 3 títulos, se viene semifinal también con Cúcuta, semifinal con América de Copa Libertadores, goles a equipos importantes, la camiseta de la Selección Colombia, también te la pones. Sí. Entonces uno comienza a preguntarse, este hombre que logró tanto, 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 ¿por qué comenzó a guardarse y a esconderse un poquito? Porque vos te colocaste una coraza y no sos tan llamativo como muchos de tus compañeros, habiendo logrado mucho más. ¿Qué pasó? No, Gato, yo pienso que es la personalidad, ¿no? Ah, ok. Sí, yo soy más prudente ante todo. Ok. Sí, no soy tanto de estarme mostrando, nunca lo fui, nunca lo fui. Entonces, nunca di tampoco de qué hablar. Y si hablaban bien, pues lo aceptaba. Y si hablaban mal, porque la crítica también hay que aceptarla. Y uno como jugador veo a muchos hoy en día trabajando de periodistas y que hoy en día critican, pero cuando estaban jugando no aceptaban la crítica. Ni daban entrevistas a los medios. Exacto, y no daban ni entrevistas. Ni eran un periodista, yo. Entonces, el coco. Jamás dije que no a los medios, sí. Como también nunca salí a enfrentarme a los medios. Creo que fui neutral y eso hace de que uno sea siempre mantener su línea. Sí, pero hoy en día, con la modernización, con todo lo que ha sucedido, yo pienso que es tiempo de uno de salir, ¿no? De mostrarse, de estoy aquí, esto está sucediendo, esto está aconteciendo, esto está llegando. Pero eso se da a su tiempo también. ¿El mejor gol que hiciste? Yo el mejor gol que he hecho, yo tengo 2 goles, por no decir el tercero, pero un gol que le hice a Junior en el Pascual. 16.50 en toda la línea, sin coger impulso, solamente la toqué. Ay, arco sur, paradito, a prono. Oh. Sí.
El otro gol, el gol que dice con Boca, a que le dice a Boca, con Cúcuta, el que le dice a Boca, en general. ¿Por qué? ¿Eso fue en semifinal? Eso fue en semifinal. Perdieron igual, pero fue un golazo. Sí. Eso es un gol de los que todo el mundo recuerda. Sí, fue un gol que... No, es el gol... Yo creería que con todo lo que... A veces me mandan imágenes, todo, casi cada 15, 20 días, del gol de Cúcuta. Sí. Pero es la imagen de Cúcuta. Entonces, siempre han dicho que ha sido uno de los goles más bonitos de la historia del Cúcuta Deportivo, porque, Gato, ese día fue redondo. Ese día se le gana a Boca, al Super Boca. Ese día se completa todo el estadio porque estaba en construcción. El estadio duró casi 20 años, solamente una parte. Entonces, lleno total. Y yo, por ser de la tierra, llego a hacer este gol, que eso fue uno de los goles que ha marcado mucho la historia del Cúcuta Deportivo. ¿Te eliminó dos veces el Boca? Sí, dos veces. Yo siempre he dicho, eso me la deben. Con América y con Cúcuta. Yo te hice fuerza con la camiseta de la Selección Colombia y eso todos apretábamos para que la pelota entrara. Sí. Ese, ¿cuál fue? Ese si no es el de Venezuela o el de Argentina. Creo que fue el de Argentina. El de Argentina. ¿Eso fue en eliminatorias? Eso fue en eliminatorias, perdiendo 1-0 con gol de Messi. Sí. Y lo decía, ¿no? Ese es el último partido que Colombia le ganó a Argentina en eliminatoria. Le hemos ganado después por Copa América, pero por eliminatoria estamos saldo el rojo. Entonces comenzamos perdiendo 1-0 y llega el segundo tiempo, falta al borde de área que le hacen a Watson y llego yo a cobrar el tiro libre porque yo conozco a Pato. Pato era compañero mío en Inter y yo decía, bueno, voy a tirársela a Pato al palo del arquero porque Pato se me va a mover. Y yo ya iba con esa convicción de patear al palo del arquero. Sí. Pero justo cuando doy el paso, yo cambié la decisión. Bendito Dios que cambié la decisión. Porque Pato no se mueve. Pato, cuando pasa la barrera, es que le alcanza a dar el paso. Él sabía que vos lo conocías también. Y él sabía que yo lo conocía. Entonces, unos 15 días le habían hecho un gol a Pato por arriba de la barrera en uno de los estaduales también. Entonces yo dije, no, Pato se va a quedar parado mejor. Y en ese mismo paso cambié. Esos son segundos que piensa uno, ¿no? Y gracias a Dios se dio. Y como quien dice, uno muere con la de uno, ¿no? Por arriba de la barrera. Pero mira, después de ahí, ¿qué dificultades ha tenido Colombia con Argentina? Sí, ha sido difícil ganarle porque Argentina, después de toda esa camada, ha tenido muy buenos equipos. Ese era un equipazo el que tenía Argentina, con Zanetti, con Riquelme, Messi, Palacios, De Michelis, Mascherano. ¿En ese momento te imaginabas que Messi iba a llegar a tanto? En ese momento ya había ganado Balón de Oro. Ya había ganado, pero ¿que se iba a convertir en el mejor del planeta junto a Cristiano? No, a lo... Siempre que yo hable de Messi, te voy a hablar de Cristiano. Sí, 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 o claro. Sea, nunca lo voy a separar. No, es que no se puede. No se puede separar. No se puede. Uno tiene sus virtudes, el otro también las tiene, pero indudablemente son los últimos mejores jugadores que tenemos en el planeta. Sí. ¿Cierto? Actuales. Así esté jugando en Arabia, también. Así esté jugando en Estados Unidos, también. Así ¿por qué? Es. Porque hay jugadores que los van a enfrentar y se les van a colocar más difícil y sin embargo siguen remarcando y se siguen anteponiendo ante toda situación. Entonces, creo que son dos jugadores que para mí han marcado mucho en la historia y con mucho respeto para ambos. De los tres títulos con América, asumo que el de Nacional en el Atanasio fue el más. Sí, total. Asumo que ese fue el boom. Sí, ese fue el boom, el del Atanasio, porque por la rivalidad, ¿no? La rivalidad, porque por los nombres, acuérdense que ese fue el año que llega Tino. Ese fue el año que llega Tino y a mí me toca marcar al Tino. ¿Y qué fue marcar al Tino Asprilla? Es que la gente joven no sabe lo que significó Faustino el Tino Asprilla para el fútbol colombiano y a nivel mundial. La gente cree que el fútbol nació con James Falcao de ahí para acá. No, antes había una banda. No, yo era de los que se acuerda que salía el nuevo estadio, salían los afiches, sí, claro, y los tal. Afiches, yo los coleccionaba. Entonces yo los coleccionaba, tenía todos los de América. América eso me lo regalaba, pasaba la gente. Ah, mira, te regalo los afiches. Pero salió la de Parma y yo lo tenía. Y ahí estaba el Tino. Tenía la del Tino y tenía una que siempre fue muy emblemática, que él iba con la pelota así y tal. Yo tenía el Tino, o sea, mi ídolo también. Entonces ya tenerlo, marcarlo, ver al hombre... Pero hombre, como siempre, canchero, bajarle la caña a los pelados. ¿Qué te decían en el terreno de juego?
No, bajaba la caña, ¿no? ¿Sí? Que pelado, que no sé qué. Por allá una disputa arriba, yo fui armado y ¡pam! Le pegué en la boca. Y ahí se formó el problema y el que me vino a salvar fue Jalen Mina. Entonces, ah, que con el pelado no, no sé qué, lo que se forma normalmente en esas. Pero siempre fue significativo haberle ganado Nacional. Y es un orgullo porque son los clásicos y son esos partidos que a usted son imborrables. Vamos a hablar de Estados Unidos. Te vienes para Estados Unidos. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Qué sientes de Estados Unidos? Cuando nosotros venimos para Estados Unidos, venimos a pasar vacaciones. ¿No? Sí. Vamos a pasar vacaciones, vamos a estar en familia, tal. Entonces mi esposa dice, no, mira que nosotros, ¿por qué no tomamos aquí una oportunidad? Miramos. Yo tengo mi nombre en Colombia. Trabajaba en la parte pública para la Secretaría del Deporte de la Alcaldía y de la Gobernación. Estaba trabajando en ambas. Y ahí tomamos la decisión y decimos, bueno, listo. Tenía mi club de fútbol en Colombia. Sí. Y también pesa, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones. Jugármela por esa situación. Entonces decidimos quedarnos y comienza una señora a decirme, pero venga, usted puede hacer personalizados de fútbol y usted puede entrenar niños. Claro, tenés un nombre. Entonces yo me quedé como pensando y yo, mire gato, yo te digo algo, yo lo confieso, era que yo siempre le decía a mi familia, decía, no, yo no me veo dirigiendo niños, yo no me veo porque no sé si tenga la paciencia, no sé si este, y hoy en día lo disfruto, ¿sabes? Entonces comencé entrenando una niña, que es una jugadoraza. Hablé con el papá hace días y va para una universidad ya, pero juega mucho. O sea que la liga aquí femenina es durísima. Es durísima, campeona del mundo. Y es envidiable. Total. Porque la verdad que me da tanta bronca que las muchachas no la apoyen en Colombia. Entonces, creo que tenemos la madera y el talento en Colombia, ¿cierto? Entonces, llega la niña y comienza a entrenar con ella. Y ella queda encantada. Y como ella queda encantada, yo como me comienzo a preparar y empezar a estudiar el tema de fútbol y hacer cursos de fútbol formativo y así. Y empieza ella a regar mi nombre y me empiezan a llamar. Y ahí comienzo a trabajar en todo lo que es fútbol personalizado y con clubes de aquí de la Florida, como el Boynton United. Y ahorita estoy con Impacto City, que es un gran club y es envidiable lo que tienen. Es un club que está en 10 estados, 8 estados más o menos, y está 2 fuera del país. Que todo el mundo cree que cuando se viene alguien para los Estados Unidos, se viene corriendo, saliendo. No, a veces solamente hay un cambio. Se busca un cambio, pero un cambio de expectativa, un cambio de otras situaciones. Pero no solo se sale corriendo. No, yo pienso que no es tan solo salir corriendo, ¿no? Yo pienso que cada uno tiene su propio lío, ¿no? Cada uno tiene su propia mente y su propia circunstancia. Unos por problemas en Colombia, otros porque quieren mejorar y otros que tienen muy malas perspectivas de que vienen a Estados Unidos y mañana en la esquina encontraron, pucha. No va a haber un árbol lleno de dólares. No va a suceder, Y entonces muchos de los que se quedan piensan de que usted está allá y entonces se tapó y se llenó y entonces manden, no. No, es una vida normal, pero con un panorama mucho más amplio. Okay. Esa es la vez. Se abre la mente. Se abre la mente, se abre, total. Entonces yo le digo a la gente, y a veces a familiares, hombre, invierta mejor en viajar. ¿Quiere cambiar la mentalidad? Invierta mejor en viajar, no se ponga a bobear. ¿Y hace cuánto fue eso ya? Ya hace unos 4 años más o menos. 4 años. Sí. ¿Qué dificultad has tenido acá? Gato, no, o sea, la verdad, ninguna. Yo solamente pasé un momento de pronto, pues, usted sabe que cuando uno llega, siempre llega con esas alertas, ¿no? Uy, llega usted a migración, pasa su pasaporte, no sé qué, que la visa, que le hacen las preguntas. Sí. Vos llegas tensionado. Sí. De alguna manera llegas tensionado. Y la verdad es otra, ¿no? Entonces yo llego y me dicen, bueno, ¿y cómo así? ¿Usted cuánto se va a quedar? Yo le dije, no, pues, 6 meses. Me dijo, ¿cómo?
Me dice, ¿6 meses? 6 meses me puede quedar. 6 meses me puede quedar. ¿Y usted cómo así? No, pase, para allá, para ese cuarto. ¿Y qué pasó en ese cuarto, hermano? Llegó en ese cuarto, pasé con mi familia, la niña, el niño, tal. Llegamos, me dice el tipo, no, pero mira vos, porque el líder loco, mire, yo trabajaba en aquel tiempo para la televisión en un panel allá en Cúcuta, trabajo para el Estado y yo fui jugador de fútbol profesional. Viajé muchas veces, mire mi pasaporte, los sellos, y yo tengo entendido de que a nivel internacional uno tiene casi 180 días para uno quedarse. No sé cómo será el tema acá, metiéndole carreta porque sí. Yo, ¿qué me voy a meterle? Sí. Y el tío me dice, no, papi, esto es Estados Unidos, esto es otro objeto. No, ya no es malo. No. Ese cañazo aquí no. Y yo le digo, bueno, papá, sí. En todo caso, mire, mi niña, mi señora, el niño, tal, yo no vengo a quedarme, vengo a pasear. Y era la real. Yo vengo a casa de mis suegros, queremos ir a Orlando y tal, pasar, tal, tal, y hasta ahí. Me dijo, bueno, loco, dale, pero vos sabes que no es así y tal, no sé qué. Bueno, eso fue las afugias que pasé yo como tal. Pero sí, por eso hago esa recomendación, que lo mejor es uno asesorarse bien. Es asesorarse bien. Así, cueste lo que cueste, pero es mejor estar bien asesorado que pasar un mal momento, gato. Sí. Eso es lo mejor y eso yo lo tengo muy claro. Muchos van a pensar que es increíble. Bueno, le dicen, usted está manejando Uber allá en Estados Unidos, resulta que manejar Uber acá también da platica. ¿Te ha tocado alguna dificultad por ese lado o siempre el fútbol te ha llevado a un buen momento? No, gato, eso es cuento. Yo cuando llegué aquí y tal, a conectar los amigos y todo, yo la verdad, gato, mire, yo soy un man que relajado. Sí. Sí, yo, si me toca aquí, bien, si no, pues voy para allá, tal. Entonces, ¿qué te tocó para el fútbol? No, con un amigo, con Javier Duzán. Sí. Entonces, Javier aquí está muy bien y todo, y Javier tiene su empresa de cortinas y todo. Sí, está la cortina, es una gran empresa. Y él me llevó, fui a trabajar con él, tal, aprendí. ¿A poner las cortinas? Sí, él pone cortinas con control, todo. Y entonces aprendí cómo es el tema, cómo es aquello. Entonces, son cosas que uno muchas veces necesita vivirlas. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces necesita que te bajen un poquito allá y te digan, venga, papá, usted viene de abajo, usted tal cosa, humildad. Entonces, lo he sabido manejar, ¿sí? Después un día me dijeron, oiga, mire, no, yo no estaba trabajando, no salía personalizado, vea, que tienes que trabajar en una propiedad y qué tal, vamos, ¿qué hay que hacer? No, hágale, yo fui a trabajar en la propiedad. ¿Pero qué te tocó hacer? Sí, allá tenía que prácticamente lavar un edificio con una máquina, fum, fum, fum. Sí. Pero la gracia de Dios siempre. Mis jefes, cuando se dieron cuenta, entonces yo decía, ¿me puede hacer un favor, jefe? Puertorriqueño me dice, tengo una entrevista o algo en Caracol ahorita. Entonces, ¿cómo así? ¿Y usted por qué dio una entrevista? ¿Por qué una entrevista? Y yo, no, jefe, mira, es que entonces yo le mostraba a YouTube y me dijo, ah, tú eres jugador, anda a hacer la entrevista. Entonces ya, al bolsillo me ganaron los jefes, entonces claro. Ya era otro cuento, eran otros ojos. Entonces, no, yo digo que ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque me ha abierto y he conocido muchas personas, sí, que hasta el día de hoy me llaman y me escriben y me dicen, hey, qué bueno que estés bien. Entonces, son puertas que siempre se dan abiertas. Todo hasta ir cumpliendo el sueño, ¿no? Todo hasta ir. O sea, lo importante es no quedarse en el punto, bueno, si te va bien, quédate donde quieras. Sí, claro, no, es que. Pero es cumplir en Estados Unidos, en Colombia, donde quieras, el sueño. Sí. Más en este país que se presta para cumplir esos sueños. Sí, claro. Y me han ofrecido cargos y puestos en empresas, pero no es lo mío. Ya. No lo siento, no lo quiero. Sí, muchas gracias. No lo quiero porque mi sueño es seguir en el tema del fútbol. Sí, es seguir ahí marcando una diferencia en el fútbol. Y más adelante tomar una buena decisión en que ser un directivo o ser parte de algún cuerpo técnico, pero es el tema fútbol, porque supervisores de tal cosa o de empresas, pero lo mejor es seguir en el tema del fútbol. Ya con todo lo que se viene, estoy en plan de formar mi propia escuela, mi propio club aquí en Estados Unidos. ¡Qué bueno! Sí, con mi propio nombre, con todo. Trabajando con el Club Impacto City, que es un club que es cristiano, okay. Es patrocinado por la Nike y todo tal,
pero todo a la altura, o sea, todo súper organizado. Entonces, de todas esas cosas, yo he extraído todas esas buenas cosas para poder armar un buen club en el futuro. ¿Cuántos de los que te criticaron porque te venías para los Estados Unidos ahora te llaman y te preguntan que cómo hiciste? La verdad, Gato, que por ser tan hermético nadie me ha criticado. Todo el mundo, ¿dónde está? Porque dice, güey, uy, está por allá. Pero sí me dicen que se alegran por el paso que di. Entonces, bueno. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno de que la gente se alegre por las conquistas ajenas. Eso me parece que es bueno. Es que vas a ser exitoso acá. Gracias, Gato. Que se te nota que vas a ser exitoso. Hombre, Rubén, qué maravilla tenerte aquí. Nosotros los vamos a dejar a ustedes con un mensaje especial para los que quieren venirse para los Estados Unidos, para que lleguen fortalecidos, lleguen muchos invirtiendo. Hay una visa para personas que pueden invertir y de una vez obtener su residencia, y es la EB-5. Pero ya va a venir con nosotros un experto que nos va a contar de qué se trata. Rubén, un placer haberte tenido aquí, porque todos estamos al mismo nivel. Es que en países como este nos damos cuenta de que el millonario ha sufrido muchas veces y el que está abajo también ha sufrido, pero todos alcanzan el éxito. Aquí en Colombia y donde quieras. Así es, Gato. El éxito depende de ti, no depende de nada más. ¿De acuerdo? Así es, Gato. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias. La verdad que tiene toda la razón y verdad también dejarle ese mensaje a la gente, a los que quieran venir a los Estados Unidos, que lo mejor que pueden hacer es una mejor asesoría para que puedan llegar y no dejarse comer muchos cuentos a veces, porque los he escuchado y los he visto que pasan en la calle, ¿no? Es mejor una asesoría, una buena asesoría con alguien que sepa y que verdaderamente le brinde esa confianza. Así es. Recuerden siempre, todos estamos al mismo nivel.